Quasar TV, las noticias en breve. Los 29 presidentes municipales del PRD exigen al gobierno del estado el pago de la obra convenida que asciende a 100 millones de pesos. Esperan que este lunes la Secretaría de Finanzas les dé una respuesta positiva durante la reunión que tienen prevista. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa confesó en que está lista para ser candidata de Acción Nacional a la gubernatura, pero que aún se tiene que esperar a las elecciones internas de su partido. Cientos de antorchistas marcharon ese día por la avenida Madero desde Fuente de las Tarascas hasta Palacio de Gobierno, en donde se instalaron para protestar por la falta de respuesta del gobierno a sus múltiples demandas. El Ballet Imperial Ruso llega a Morelia el próximo 15 de junio para presentar en el Teatro José María Morelos a El Quijote de la Mancha en su única función de gala a realizarse a las 19:30 horas, informó el empresario Cristian Quintero. La abogada general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aclaró que no tiene notificación de algún emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Profesores por el tema de los criterios para el reconocimiento de posgrados. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, y el secretario de Educación, Jesús Sierra, asistieron al inicio del programa Michoacá Talentos en colaboración con instituciones educativas holandesas. Este lunes se espera tiempo inestable en Michoacán por la cercanía del sistema de baja presión que se localiza en el Océano Pacífico, la cual se ubicó a las 7 de AM a 2:30 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se mantiene la posibilidad de lluvias de ligeras a intensas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente sobre la zona costera y partes altas del territorio estatal. Quasar TV, las noticias en breve.